Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, Hola, buenas profe, tardes. buenas tardes. Hola Julie, hola Valerie, hola Karen. Bueno, mis chicos, entonces, como ustedes saben, nosotros tenemos hoy pues dos temas que debemos tratar, digamos, por temas de, pues, de cronograma. Hola Dianita. Uno, pues si recuerdan, la semana pasada dejamos como avanzado un poco el tema de manejo de referenciador bibliográfico, o digamos como ese editor de referencias bibliográficas mejor. Entonces empezamos a ver algo acerca de Mendeley, pero pues quedamos en que el objetivo de la clase de hoy era que en lo posible ustedes tomaran la clase desde el computador, que ya hubieran adelantado el tema de instalar el software y adicionalmente de haber creado la cuenta, para que pudiéramos hacer un ejercicio, digamos, ya más práctico al momento de crear una referencia bibliográfica y de que todos lo hiciéramos al mismo tiempo, para que si hay alguna pregunta, de una vez nos puedan, no sé, compartir pantalla y resolvamos la duda entre todos, pues que esa es la, digamos, como la ventaja de estos espacios sincrónicos y en donde estamos todos, ¿no? Entonces, eso por un lado. En eso pues no nos demoraremos mucho porque pues ustedes ya avanzaron en la instalación del software y en la creación de la cuenta, pues realmente ya la parte práctica del manejo es supremamente sencilla. Y la otra parte que vamos a ver hoy es un inicio de lo que ya sería el tema del tercer corte, pues teniendo en cuenta, chicos, que la otra semana, como ustedes saben y me imagino que ya recibieron la programación, la próxima semana tenemos la celebración de la Semana del Médico Veterinario. Por lo tanto, pues hay muchas actividades ya organizadas. Entonces necesitamos ir avanzando en los temas propios del tercer corte para que no nos vaya como cogiendo el tiempo. ¿Listo, chicos? Entonces esas son las actividades que tenemos para el día de hoy. Ya a modo personal, pues si ustedes lo desean, por supuesto, si les parece, al final de la clase abrimos un espacio para hablar de lo que está sucediendo en las ciudades y en general en el país, porque pues tampoco podemos ser ajenos a lo que está pasando, ¿no? Tampoco podemos meternos en una burbuja y pues pensar que solamente es lo que pasa en mis cuatro paredes, porque no, y sobre todo ustedes que estudiaron una carrera tan maravillosa como esta y que pues nos hace pensar como país y nos hace evaluar el uso del campo y bueno, en fin, muchas cosas. Entonces, si les parece, hacemos eso también al final, para que no sientan pues que esas ideas quedan excluidas. Pero pues chicos, sí tenemos que avanzar un poquito para cerrar el tema de Mendeley y para no dejarnos coger el tiempo, porque o si no, después no alcanzamos a ver todo el tema que ustedes necesitan para su último ABP. ¿Listo? Entonces ya les voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, chicos, si ya tienen el software instalado en su computador? Profe, la verdad, por mi parte, es que no alcancé a escuchar, chicas, cuéntenme. Profe, perdón que por mi lado yo no he podido descargarlo porque es que mi computador es demasiado lento. Ok. Listo, nena. Toca tenerle paciencia. Normalmente este no necesita casi máquina, o sea, el software es supremamente liviano. Sí, solo es como si lo descargas, es ejecutarlo y realmente es muy sencillo. No requiere mucha máquina, la verdad. ¿Y quién más me iba a decir algo, chicos? Yo, profe, lo que pasa es que yo tengo un problemita con mi computador y está en el arreglo. Yo sé, nena, eso nos pasa y más ahora pues que no lo apagamos como en meses. No te preocupes, entonces la idea es que, profe, estés muy atenta. Descargues el video, por supuesto, también. Y que cuando ya tengas el conjunto lo devuelvan, lo instales y lo revises, porque es que esto les va a servir para la vida, chicos. De ahora en adelante, ustedes les dicen que no sufran con las referencias bibliográficas, sino que pues puedan utilizar Mendeley. Bueno. Listo, profe, gracias. Sí. Listo, Helen. Los demás entonces entiendo que sí, ¿verdad? Que sí tienen el software.
Profe, yo tengo un problemita. Es que el computador se lo tuve que prestar a mi papá y pues mi papá está de viaje. Ya lleva 3 semanas de viaje. Entonces no sé si uno puede descargarlo por el celular o hay alguno Claro, en el celular parecido. puedes descargar la aplicación, entonces independientemente si es Android o si es Mac, se llama iPhone, tú puedes buscar Mendeley, la aplicación, y tiene exactamente este mismo símbolo. Lo único es que, pues obviamente, digamos, las funcionalidades que vamos a ver ahorita para adicionar las citas al Word no las vas a tener desde el celular. Lo que uno sí puede hacer en el celular es leer las referencias, o sea, uno puede ir en el bus leyendo los artículos que escogió para su ABP, por ejemplo. Eso sí lo puedes hacer desde el celu y crear la cuenta, o sea, todo eso sí lo puedes hacer ahí. Lo que no vas a poder es, por supuesto, incluir las referencias en Word. Eso sí tiene que ser desde el com, ¿vale? Vale, profe. Listo, dale. ¿Y alguien más me iba a decir algo, chicos? Profe, a mí no me dejó descargarlo. Es que yo tengo Mac y no se pudo. O sea, como que se descargaba, pero a la hora de abrirlo decía que Finder no dejaba abrirlo porque tenía como virus. Pero muy extraño, porque mira, cuando digamos, si buscamos Mendeley for Mac, será, y si bajaste el que era para Mac. Sí, profe, ahí donde tú estás, ahí mismo. Yo lo descargué, como que me dijo que lo pusiera en archivos, que lo trasladara a aplicaciones, pero a la hora de abrirlo no me dejaba, o sea, decía que no se podía ejecutar. Ok, ¿y será como por los permisos de usuario o será algo más? O sea, ¿tú sí Déjame tienes decirte, permisos de yo usuario? ¿Sí? le tomo la foto y te la envío por el chat. Eso, nena, y pues intentamos hacerlo. O si no, creo que ellos también acá tienen como un tema de soporte. A ver si de pronto ahí aparece el error de por qué no te estaba dejando descargar, súper raro. Los demás, entonces, ¿estamos bien, chicos? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, bueno, mientras los compañeritos que no tienen ahorita compu, ¿me vas a decir algo, Julie? Entonces, mientras los compañeritos que no tienen el No, compu, pero que pues lo digamos, siento, es que se me activa el micrófono. tranquila, no te preocupes. Mientras ellos pues ponen atención para poder después replicar el ejercicio, la idea es que los demás lo vayamos haciendo para que si tenemos alguna duda pues la podamos resolver de una vez, y esto además de mostrarnos los beneficios pues de una vez nos queda ya como taller. Con eso, en el último artículo que tenemos de entrega este semestre, pues ya no tiene por qué haber ningún tipo de inconveniente con el manejo de referencias bibliográficas. Bueno, entonces, cuando nosotros instalamos el software, nos va a aparecer esto. Lo primero que tenemos que hacer es entrar con la cuenta que ya creamos, o si no hemos creado una cuenta, registrarnos. Entonces, yo les mostré el viernes pasado que si yo me iba a registrar, entonces aquí me decía que pusiera mi correo, y a mi correo electrónico me llegaba un link en donde estaba como todo el paso a paso para crear la cuenta. Entonces, el objetivo era que ustedes ya en este momento tuvieran instalado el software y creada la cuenta para que ya pudiéramos empezar a trabajar, ¿no? Entonces, yo voy a poner mi correo. Mis credenciales, pues, para poder ingresar. Entonces, cuando yo acabé de crear mi cuenta, pues el ingreso es súper rápido, ¿no? Porque está, digamos, como todo vacío el Mendeley. Ya a medida que nosotros vamos avanzando y vamos creándole cosas, pues por supuesto se va demorando un poquito más, pero miren que igual, pues desde que el internet está medio bien, esto anda rápido, no se demora tanto. Espérame que estoy viendo la foto que me envió Karen. Ah, ok. Es que es un tema del cortafuegos, nena. O sea, es como la revisión que hace él y le parece que es un software malicioso, pero pues por supuesto no.
Entonces, dale mostrar en el Finder a ver si de pronto te muestra una versión más nueva del software que puedas descargar, Karin. Ya leí, profe, y no me abre nada. Y si le das OK tampoco, o sea, ninguna de las dos opciones te abre nada. Si le doy OK, se sale. O sea, como que es Sí, como ya. darle X y ya, porque no sale nada. Y si le das mostrar en el Finder, no hace nada tampoco. No, profe. Bueno, pues tocaría escribirles a soporte ahorita a ver qué pasa. Porque, pues bueno, o sea, en últimas, pues necesitamos que por lo menos una persona del grupo tenga Mendeley funcional. Pues sí, si en este caso no se puede, o a menos de que tú tengas una máquina virtual de Android instalada en tu computador. ¿Tienes una máquina virtual? De Android no, sino de Windows. ¿Tienes una máquina virtual? Sí, yo descargué una para bajar otra cosa de nutrición, pero no sé, es que eso es tan complicado. No sé, no sirve. Yo le Bueno, bajé la no, o otra. sea, por esto no vamos a sufrir, no te preocupes. Ahorita le escribimos a soporte a ver si encontramos una solución, si no, pues no pasa nada, no te preocupes, ahí Vale, miramos. igualmente voy a intentar como actualizar el Mac para a ver si así pues me deja abrir. Listo. Bueno, entonces, chicos, una vez, cada vez que yo entre a Mendeley, con mis credenciales me va a preguntar esto. Me va a mostrar, digamos, como el estado en el que yo tengo dos plugins. ¿Qué son los plugins? Los plugins en un software son como los complementos que el software tiene para conectarse con otros software distintos. Entonces, en este caso, me dice que tiene dos complementos o dos plugins que se llama el Reference Manager, que esto es para, digamos, como importar referencias bibliográficas que yo traiga desde otro software parecido. En este caso, pues, digamos, no lo vamos a utilizar. Y el otro se llama el plugin o el complemento de citación con Microsoft Word. Esto tenemos que instalarlo. En mi caso, pues dice que ya está instalado. En el caso de ustedes, aquí debería como aparecerles como algo que diga install. Si les aparece de una vez, le dan clic, por favor, para que instale ese plugin. Cuando yo le doy clic ahí, lo primero que me va a decir es, usted debe tener Word cerrado y si tiene Outlook también lo debe tener cerrado. Entonces, si ustedes tienen archivos de Word abiertos y acá le dan instalar, pues él les va a decir como, ciérrelos por favor. ¿Listo? Si de pronto no les apareció esto o si lo cerraron sin leer, no importa que ya ahorita les explico cómo podemos hacer la instalación de ese plugin. Entonces, chicos, cuando yo entro a Mendeley, lo primero que me aparecen son como unas barritas aquí de como de una visita guiada. Entonces me dice que lo primero es que aquí yo puedo adicionar y crear documentos. Entonces ustedes se dan cuenta, dice precisamente adicionar y crear en un documento con el más. Ahí vamos a poder crear ahorita artículos. Luego le doy next y me dice, ok, aquí va a estar toda tu información. Aquí puedes ajustar si quieres tener como varias carpetas. Bueno, eso lo vamos a ver. Y aquí está el botón de ayuda. O sea, la visita guiada es supremamente simple. Entonces, listo. Cuando ustedes ya han hecho la visita guiada, van a ver una carpeta vacía. Esa es como un espacio vacío de trabajo. Lo primero que yo les voy a pedir es que ustedes creen una carpeta. Entonces, yo voy a crear una carpeta acá donde dice Create Folder en las opciones que aparecen en la izquierda. Entonces le voy a poner bioquímica 3, yo qué sé. En este caso, como para intentar organizar esto, porque yo lo tengo muy desordenado, voy a intentar ponerla debajo de San Martín, a ver si me coge muy bien. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, aquí ya creé mi nueva carpeta. ¿Ustedes pudieron crear su carpeta, chicos? Sí, profe. Listo, perfecto. Si ya quiero cambiar el nombre algún día, simplemente me paro encima y le digo rename y ahí le puedo cambiar el nombre que yo quiera. Entonces este va a ser nuestro espacio de trabajo. Aquí va a ser donde vamos a poner las referencias que vamos a crear el día de hoy. Entonces vamos a ver ustedes cómo crean o cómo bajan los artículos. Entonces resulta que yo quiero bajar artículos de Science Direct, ¿cierto? La universidad tiene
ese convenio. Esperen a ver si yo me acuerdo porque hace rato no entro a Science por acá. O sea, tienen revistas indexadas ustedes, ¿no? Yo sé que de pronto a veces conocemos unas fuentes un poco piratas, pero ustedes también en su semestre pagan para que se compren bases de datos legales, entonces pues chévere también usarlas. Si yo me acuerdo, yo podía entrar, por ejemplo, ¿dónde está la biblioteca? ¿Alguien se acuerda? ¿Abajo? Mira cómo abajo, ya se me olvidó. Creo que es en servicios, profe. ¿En servicios? ¿Y dónde profe, estás? En la parte superior. Gracias, muchas gracias. Yo estoy súper perdida. La verdad es que sí, hace rato no usaba la universidad para entrar en las bases de datos. Entonces aquí abajo aparece bibliotecas digitales, ¿no? Pues yo me conozco esta ruta. Si ustedes se saben otra, pues bienvenidos. Entonces aquí hay diferentes bases de datos. Supongamos, por ejemplo, que, no sé, vamos a entrar a esta, porque probablemente es la que nos compete, ¿cierto? Entonces aquí ustedes encuentran algunas bases de datos que les pueden funcionar. Ya habíamos visto con ustedes también que eso se podía hacer con libros también, ¿no? Que acá vamos a poder tener acceso a libros y así, entre otras cosas. Yo no me acuerdo aquí cuáles más estaban. Bueno, listo. Por ejemplo, en PubMed también van a encontrar cosas interesantes. Entonces, listo. Nosotros, independientemente del lugar en que busquemos los artículos, vamos a tener un montón de artículos. Entonces, permítanme porque yo no sé cómo hago para quitar esto ya. Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar acá en Google Scholar. Acuérdense que usamos un montón de Google Scholar. Para buscar, ay Dios, y voy a buscar, por ejemplo, yo qué sé, algo acerca de las aves. ¿Yo qué les he dicho acerca de buscar en español o en inglés, chicos? ¿Dónde puedo encontrar yo mayor cantidad y a veces mejor calidad de resultados? ¿Cuando busco en español o cuando busco en inglés? En inglés. Entonces, por ejemplo, si yo voy a buscar algo sobre las aves, porque resulta que yo escogí la gallina, pues para evaluar, yo qué sé, el tema que sea que esté buscando. Entonces yo tengo que buscar en inglés, ¿listo? Entonces así es como yo voy a buscar las aves. Tengo que aprender a reconocer, porque es que este es un inglés técnico para nosotros, ¿listo? No me están pidiendo que una vez tenga un nivel C2 y que pueda hablar y entenderle a un australiano, no. Me están pidiendo es un inglés técnico relacionado con el tema de mi trabajo. Entonces, supongamos que vamos a hablar de nutrición en las aves, ¿listo? Entonces, miren, inmediatamente vean la cantidad de resultados que aparecieron, 1.180.000 resultados, esto es una salvajada, ¿verdad? Hay libros, pero también hay artículos. La ventaja de buscar en Google Scholar es que ya no me van a aparecer ese montón de páginas web de la finca de hoy ni nada de esas cosas, sino que me aparece, no porque la información de la finca de hoy no sea buena, ¿no? Sino que para el artículo, ustedes ya saben que no podemos utilizar referencias de la finca de hoy, sino que tienen que ser libros y artículos. Entonces, ya aquí, al usar Google Académico, Google Scholar, ya inmediatamente me voy a unas fuentes mucho mejores. Miren que yo acá puedo filtrar por año. Entonces, yo puedo decir que me incluya los más recientes, bueno, en fin. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar este. Me parece que este es interesante y vamos a usar estos. Vamos a tener, yo qué sé, estos tres artículos. Entonces, miren, casualmente me abrieron dos inmediatamente en Science Direct. Cuando yo estoy utilizando, Science Direct es como un compendio de un montón de revistas, pero un montón impresionante. Vamos a ver que algunos son de fácil acceso, o sea, tienen acceso abierto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este que está aquí. Miren, casualmente le pegamos, ¿no? ¿Cómo yo digo que fue casualmente? Estos que tengan el logo PDF es porque inmediatamente se van a dejar abrir, ¿ven? Aquí en Science Direct, después de que yo he descargado el artículo, miren, aquí está. Él me empieza a mostrar otros artículos que le parecen parecidos. O sea, él mismo me ayuda a seguir buscando, ¿listo? Entonces, este fue el primero que descargamos. El segundo, entonces me dice, ah, ok, no.
El segundo sí me está pidiendo acceso a través de una institución educativa. Cuando yo necesite este, tengo dos formas de hacerlo, la legal o la ilegal. La legal sería o pedirle el favor a algún profesor que de pronto tenga credenciales en otras universidades y que tenga Science Direct con unos permisos abiertos, que por favor el profesor me ayude. Eso sería realmente lo más legal. Y la forma ilegal, pues sería, que no la vamos a mencionar completa aquí, por supuesto, sería utilizar alguna página que nos permite descargar estos artículos. Yo creo que ustedes ya la conocen, pero pues no voy a ser yo la que se los muestre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ustedes tengan un artículo así que no puedan descargar, por favor, no duden en contarme. Y yo veo si con mis credenciales de otras universidades se los puedo descargar. Y este, miren que abrió inmediatamente, ¿cierto? Entonces inmediatamente quedó descargado. Pero yo acá necesito revisar algo. Y es que no me está dando confianza este artículo porque no le encuentro el DOI. ¿Se acuerdan que eso habíamos hablado la semana pasada? Entonces este ya no me gustó. Vamos a mirar este mejor. Y este. No, esto es un simposio. Entonces, miren, esto, ¿se acuerdan que yo les había comentado la semana pasada que a veces cuando hacen eventos académicos entregan al final las memorias? Esto es de una memoria. Entonces, esto puede que no tenga DOI. A veces sí tienen, pero muchas veces no lo tienen. Entonces, este tampoco me gusta como para referencia bibliográfica más, digámoslo así, no sé cómo decirlo sin que suene feo, de más peso, tal vez. Entonces, miremos a ver si este sí tiene DOI. La revista se llama Cambridge University, entonces parece ser como que tiene bastante peso. Vamos a, yo creo que los estaba dejando en el escritorio, ¿verdad? Los que habíamos trabajado la semana pasada. Y este era el otro que íbamos a trabajar. Este lo voy a cerrar, entonces este sí lo voy a guardar. Con estos dos podemos trabajar. Listo. Entonces ya tengo los artículos. Muchos artículos ustedes los consiguen. En otros artículos se los van a ayudar a conseguir los profes. Entonces, independientemente, ustedes ya tienen sus artículos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a Mendeley a crearlos. Bueno, entonces vamos a abrir Mendeley y vamos a ver varias formas de crearlos. Una forma súper rápida es simplemente arrastrar desde donde yo tenga el archivo, arrastrarlo a este ambiente o arrastrarlo a esa carpeta. Entonces, miren, yo simplemente arrastro. Entonces él me dice, ok, efectivamente ya importé de forma exitosa un documento. Vamos a mirar si las cosas están bien. Entonces, miren, simplemente yo le doy doble clic encima a cualquier parte pues de toda esta fila y inmediatamente me va a abrir esto. Ya por ahí derecho, por lo menos ya me acabo de ganar un lector de PDF. Si en mi computador no tengo lectores de PDF para ver los artículos, por lo menos ya sé que en Mendeley de forma gratuita puedo venir aquí y verlos. Ahora, chicos, aquí de pronto no se alcanza a ver muy bien por la resolución de mi pantalla, pero en la parte derecha ustedes observan que hay como una flechita, ¿cierto? Si yo me paro ahí, dice Show Document Details, o sea que me deje ver los detalles del documento. Le doy clic sobre la flechita y me abre todo este, digamos, como estos cuadros de diálogo. Yo puedo ajustarle que sea más grande o que sea más pequeño, ¿listo? Y él, pues, ajusta el tamaño del documento. Paso. Listo. Entonces, miren que sin necesidad de llenar absolutamente nada, él inmediatamente capturó una gran cantidad de información. Entonces, yo lo que tengo que hacer es revisar que quedó bien capturada. Lo primero es verificar que el tipo de referencia bibliográfica sea el correcto. Entonces, sí, efectivamente, esto es un artículo de una revista científica. Es un journal article.
Luego vamos a mirar el título, miremos que esté completo. Ah, ok, nutrición en las aves, una aproximación comparativa, perfecto. Miremos los apellidos, ok, entonces vamos a mirar estos autores, cómo se tienen que escribir. Insisto, de pronto en mi pantalla no la alcanzan a ver porque yo sé que la resolución no es muy buena al momento de compartir pantalla. Pero créanme, por favor, que cuando yo me paro encima del autor, él me dice primero el apellido, coma, nombres. Entonces, por eso dice last name, coma, first name. Entonces, siempre acostúmbrense así. Primero va el apellido, que en este caso es Classic. Ponemos una coma y después de la coma van los nombres. Debemos respetar la forma como el autor puso su nombre. Si resulta que el señor no le gustaba el nombre y por eso él pone KC, pues tenemos que respetarle que así es como él lo utiliza. Un error que cometemos muy común es que no, pues solamente le pongo la K. No, pero es que resulta que el señor es KC. Así como él aparezca, así debe aparecer allá en mi información. ¿Listo? Si fueran varios autores, ¿qué es lo que hago? Le doy Enter y escribo el siguiente autor. Entonces, digamos, si yo estuviera ahí, entonces va al apellido, coma, el nombre. ¿Listo? Entonces, miren que ahí ya aparece el siguiente. Por supuesto, pues yo me voy a quitar de ahí porque no tengo nada que ver ahí. Bueno. Luego me dice, ¿cuál es el journal? ¿Cuál es el nombre de la revista? Entonces, el nombre de la revista debe estar por acá. Entonces, se llama Journal of Applied Poultry Research, entonces revista de la investigación aplicada avícola, así se llama la revista. ¿En qué año fue publicado? En el 2005. ¿En qué volumen fue publicado? En el 14. Y el issue es como el número, porque este volumen puede salir en varios números, como varias entregas. Él ya inmediatamente fue y me ayudó a mirar que era el número 2, porque pues no lo vemos por aquí en ninguna otra parte. Inmediatamente miren, por ejemplo, lo que hizo el software, rescató el abstract, inmediatamente. Pero miren, si ustedes se dan cuenta por acá, está todo el abstract, trajo todo el resumen, trajo las palabras claves, miren, perfectas, todo quedó muy bien, tiene todo listo. Y esto lo hizo gracias a que extrajo el DOI, que era la cédula que identificaba esto, bueno. Entonces aquí miren que ya tenemos nuestro primer artículo cargado y aprendimos a cargarlo simplemente arrastrándolo desde el escritorio hacia el espacio de trabajo. ¿Quedó clara esta primera forma de cargar artículos, chicos? Sí, profe. Listo, perfecto. Ahora vamos a ver otra que es revisando las carpetas del computador. Entonces vamos a ir otra vez a adicionar. Pero le vamos a dar clic en la flechita que está al lado. Entonces me abre unas opciones. Vamos a decirle que voy a adicionar archivos. Entonces él inmediatamente me abre un cuadro de diálogo y yo, ok, los tengo en el escritorio. Si ustedes se acuerdan, ahorita bajamos este artículo también, ¿no? Entonces otra vez él lo baja e intenta, pues, extraer alguna información. Le doy doble clic, lo abre. Miren que el otro sigue abierto, ahí en otra pestaña. Lo abre y me permite ver los detalles. Si yo quisiera cerrar los detalles porque de pronto mi computador es pequeñito, simplemente le doy aquí y empiezo a leer. ¿Listo? Pero para verificar que los detalles están bien hechos, pues tengo que abrir el cuadro de diálogo. Revisemos el nombre. Ah, perfecto. Revisemos los autores porque son varios. Entonces, miren. AJ, H. Ruby, M y Pearson, perfecto, trajo absolutamente todos los autores. Otra vez el tipo es un journal article, miremos la revista se llama Nutrition Research Reviews, entonces ahí aparece. ¿En qué año? 2006, volumen 19, issue 1, bajo toda la información gracias a que tiene claro el DOI, miren que el DOI debe aparecer por aquí abajo. ¿Listo? Otra vez trajo el resumen. No, miren, perfecto. O sea, trajo toda la información. Cuando sean estos artículos, es realmente sencillo, chicos, porque él viene y recupera toda la información. Pero resulta que ustedes también pueden referenciar libros, ¿verdad? Entonces, de pronto ustedes tienen un libro en PDF y pues necesitan referenciarlo.
yo voy a también a referenciar un libro. Entonces, por ejemplo, vamos a ver y voy a intentar referenciar un libro. Entonces, por ejemplo, este libro que me gusta mucho. Voy a arrastrar un libro que es este, el libro la bioquímica de Harper. La voy a arrastrar para que la copie. Obviamente, entre más pesado sea el archivo, pues él se demora un poquito. Entonces, no es lo mismo un artículo que son 6 páginas, 7 páginas, 10 páginas, a arrastrar un libro pues que va a ser muy grande. No sé, si ustedes quieren arrastrar un libro de anatomía gigantesco, pues eso va a tomarse su tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo ahí que vaya trabajando un ratico, arrastrando el libro, y ya miramos si realmente él logra extraer la información bibliográfica del libro o si nos toca empezar a crearla. Miren, entonces aquí ya la arrastró. Por lo menos el título lo logró traer bien, ¿no? Entonces, ok, así dice que es la bioquímica de Harper, pero miren que el título le hace falta algo, ¿cierto? Le hace falta que es la bioquímica ilustrada, entonces yo tengo que corregirlo. Tiene que ser lo más fiel y lo más exacto posible. Entonces, es la bioquímica de Harper y la edición no va en el título. Le quito eso. Él alcanzó a reconocer que era un libro, miren, el tipo es un libro, entonces bueno. Ahí estaba bien. ¿Quiénes son los autores? ¿Qué creen ustedes? ¿O a quién pongo yo de autor? ¿Cómo hacemos eso? Miren esto. ¿Quiénes serían los autores, muchachos? ¿Qué creen ustedes? ¿A quién ponemos de autor? Revisen la página inicial del libro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Será que este autor que dice acá, Wood, será que ese está bien o será que no está bien? Profe, ¿no serían todos los de la página inicial? Muy bien, tienes toda la razón. Entonces, eso hay que corregirlo. Aquí no lo trajo bien. Entonces, apellido Murray, coma, Robert, K, y le pongo el puntico. Tal cual como aparece. Enter. Bender, coma, David, A. Botan, Kathleen, M. Kennedy, todos los que estén. Si yo lo pongo mal, coma, Peter, estaría, digamos, como incumpliendo con las leyes de propiedad intelectual. O sea, esto sería muy peligroso. Equivocarme en esto en una tesis, por ejemplo, puede hacer que a mí me acusen de plagio y no me dejen graduar. Entonces, de verdad, esto es muy serio, chicos. Cuando nosotros los molestamos por los temas de plagio, que no se copien, que lean antes de escribir, es en serio. O sea, esto de verdad es muy importante. ¿Listo? Entonces, ahora sí ya aparecen todos los autores que tenían que aparecer. Puede ser que este libro haga parte de una publicación. Entonces, no sé, por ejemplo, que la McGraw-Hill lance una publicación que se llame Avances en Medicina Veterinaria. Entonces, hay un libro de anatomía, hay un libro de fisiología, hay un libro de bioquímica, pero todos son de avances en medicina veterinaria. Eso puede pasar, como puede que no. Entonces, revisemos a ver si aquí esto viene de alguna cosa, pero no parece ser. No, entonces no existe la publicación, suerte. Miremos el año para verificar que está correcto. Entonces aquí él me tiene que decir cuándo fue publicado. Dice que fue publicado en el 2009, entonces no es el año 1996, sino es el 2009. Efectivamente es la edición número 24 y esto no tiene issue. ¿Y cuántas páginas tiene? Tiene 704 páginas. ¿Listo? ¿Qué necesito yo ponerle a un libro? Esto, chicos. Así como los artículos tienen una cédula, los libros también tienen una cédula. Entonces decíamos que los artículos tenían un DOI y que los libros tienen un ISBN. Entonces miren que ese ISBN está aquí. Es la cédula que lo caracteriza como un libro. Bueno, entonces listo. Ya creamos una referencia que es un libro y de ese libro yo voy a poder utilizarlo para referenciar. ¿Listo? Entonces, miren, ya tenemos los artículos que ustedes van a utilizar y ya tenemos el libro que ustedes van a utilizar.
Una vez ya tenemos esto, debemos verificar que está el complemento o plugin que yo puedo utilizar en Word. Debo garantizar que esté bien antes de ir a abrirlo en Word. ¿Cómo lo voy a hacer, chicos? Van a ir aquí a Tools o herramientas, si lo tienen en español, entonces aquí no dice Tools, sino herramientas, y revisen la segunda opción, la que dice MS Word Plugin. Si esa opción dice Install, instálenla, porque quiere decir que me hace falta instalarla. Si en mi caso, por ejemplo, ya dice Uninstall, o sea, quítela, quiere decir que yo ya la tenía instalada, entonces estamos bien. En este momento, cuando ustedes le den clic en Tools, debe decir Uninstall. ¿Todos están conmigo? ¿Todos dicen Uninstall? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, si yo ya verifiqué que está bien, ahora sí puedo abrir Word y voy a empezar a trabajar. Entonces, lo único malo que tiene Mendeley, de todas las cosas maravillosas que tiene, lo único malo es que no se puede trabajar en un Drive. Entonces, ese es el problema. Yo sé que ustedes, y obviamente más pues por el tema del COVID y de la distancia, por supuesto el artículo también lo hacen sobre un Drive. ¿Cuál es mi consejo, chicos? Digamos, ustedes están escribiendo, entonces, las enzimas, amilasas en las aves, bla, 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 están escribiendo algo. En la parte colaborativa, pues, en el Drive, ¿yo qué les sugiero que hagan, chicos? Inmediatamente ustedes escriben una oración que saben que necesita ir referenciada. Yo pondría un paréntesis y escribiría incluir referencia, y entonces yo vengo y miro, ay, ¿cuál es el artículo que me hablaba de eso? Entonces, ay, es el artículo de Classic. Entonces yo pondría incluir referencia Classic y lo dejaría marcado en rojo, por ejemplo. Entonces luego voy a decir que la nutrición en las aves depende de no sé qué. Estoy escribiendo algo más y ahí tengo que poner la del libro de Harper. Entonces aquí voy a escribir incluir referencia de Harper. Otra vez lo pongo en rojo. ¿Listo? Todo eso yo lo haría así. Cuando ya yo voy a entregar el artículo definitivo, ¿qué tengo que hacer? Descargarlo del Drive. Por lo menos, por eso les dije que por lo menos una persona en el grupo debe tener Mendeley, para que esa persona lo descargue del Drive, y como ya todos los demás le han ayudado a crear las referencias, la única tarea que tendría que hacer esa persona el último día antes de entregar es lo siguiente. Entonces me decían que aquí pusiera la referencia de Classic. Ah, bueno, van a ir a la pestaña donde dice referencias. Ahí, como ya instalamos el plugin o el complemento, inmediatamente les aparece una pestaña que dice insertar citación. Le damos clic ahí y nos abre este cuadro de diálogo. Entonces, me decían que era la referencia de Classic. Miren, yo empiezo a escribir, puedo escribir el nombre del autor o puedo escribir el título del artículo y él inmediatamente va y busca. Yo lo selecciono y le digo OK. Y él inmediatamente pone la referencia. ¿Listo? Luego me dicen que tengo que incluir la referencia de Harper. Ah, bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo hago eso? Insertar citación, Harper. Ah, miren, entonces aquí ya me aparece el libro. ¿Listo? ¿Y cómo se llamaba la otra? Entonces, vamos a decir que los requerimientos nutricionales en las aves son bla, bla, bla. Y ahí tengo que poner la última referencia. No me acuerdo cómo se llamaba, pero sé que tenía algo de poultry. Entonces aquí está. Y listo. Miren. Entonces, miren que todo el trabajo realmente está en, uno, crear bien las referencias en Mendeley. Si yo las creo bien, si yo verifico que estén todas las cosas bien creadas, el hecho de poner las referencias aquí en Word ya es una risa, o sea, ya esto no implica ninguna complicación, ¿listo? Y la segunda cosa es escribir bien los párrafos.
porque si yo escribo bien los párrafos y tengo unas buenas referencias, pues ya todo va a ser mucho más fácil. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, muchachos? ¿Tienen alguna duda o todo claro hasta ahora, chicos? Todo claro, profe. Listo, perfecto. Entonces ahora vamos a mirar todo lo que podemos hacer con el trabajo colaborativo y por qué ninguno de ustedes se me va a recostar a que alguien del grupo sea el que se encargue ahora de crear todas las referencias bibliográficas, porque eso no. Independientemente de si lo estamos haciendo desde internet, porque acuérdense que yo les dije que yo, una de las grandes ventajas que tiene Mendeley es que yo entro a la página de Mendeley y estando aquí en Mendeley puedo entrar a mi cuenta. Entonces, de nuevo, lo único que me piden es mis credenciales, por supuesto. Y una vez estoy dentro, ya me deja ver toda mi librería, me deja ver absolutamente todo lo que yo tengo, todo lo que yo he guardado en mi vida aquí. Ahora, vamos a ver cómo se hace el trabajo colaborativo, que es crear un grupo y trabajar en ese grupo. Entonces, lo pueden crear desde la página web o lo pueden crear desde la aplicación. Entonces, miren, aquí está la sección de grupos. Vamos a crear un nuevo grupo. Entonces, mi nuevo grupo se va a llamar San Martín. ¿Listo? Vamos a crear ese grupo. Y lo primero que me va a decir es, pues bueno, si es un grupo es porque tú no estás trabajando sola. Entonces yo ahí voy a poner los correos, pero no cualquier correo, no. El correo que mis compañeros de ABP utilizaron para crear sus cuentas de Mendeley. ¿Estamos de acuerdo? Yo no lo voy a terminar de crear, o sea, lo voy a dejar así, simplemente pues por el ejemplo. Y quiero mostrarles un grupo que yo en algún momento trabajé con unos profesores, por ejemplo, en donde las referencias que ustedes ven con el simbolito de PDF, yo las creé, o sea, estaban ya en mi librería de cosas, entonces supongamos que, yo qué sé, voy a llevarme un artículo, este que está aquí, me lo voy a llevar para ese grupo ficticio que se llama Registro Calificado. Lo voy a arrastrar y miren, así es como se hace. O por ejemplo, de lo que acabamos de crear en Bioquímica 3, voy a arrastrar la bioquímica de Harper, la voy a llevar a ese grupo que se llama San Martín. Entonces miren, cuando yo abra San Martín, no la moví bien, ¿cierto? Cuando yo abra San Martín ya debería estar. Ahora sí. Entonces, en los grupos, ustedes se van a dar cuenta que todos los que tienen el simbolito del PDF es porque yo misma los creé. Entonces, claro, están en mi biblioteca y yo los subí al grupo. Pero si ustedes se dan cuenta, hay algunos documentos que tienen es como un símbolo de descargar, ¿verdad? Entonces, claro, por ejemplo, entonces este boletín, yo no sé qué, necesito descargarlo porque lo subió otro profesor. Entonces yo le doy clic en el botón azulito y miren que inmediatamente me lo descarga. Entonces, chicos, todos y cada uno de ustedes va a ser responsable de ayudar en su equipo a la creación de las referencias bibliográficas. En su carpeta de grupo deberían aparecer los artículos que todos van creando, porque es que miren que el trabajo realmente es esto: revisar que los detalles sean correctos, ajustar la información. Pero el último día, el hecho de venir aquí y poner las referencias ya en el Word antes de convertirlo a PDF y antes de entregarlo ya a los profesores, pues este trabajo de último momento sí es muy sencillo. ¿Listo? Entonces, así es como se trabaja en la parte colaborativa. Si ustedes lo observan, aquí pues ya debería aparecer, miren, esto se actualiza automáticamente, entonces en mi página en internet inmediatamente me dice que está sincronizándose y ya me muestra que hay un equipo que se llama San Martín. Y si yo tuviera la aplicación descargada en el celular, inmediatamente también se empieza a sincronizar y me muestra este nuevo equipo.
Entonces no hay excusa, chicos. Si de pronto yo no lo puedo instalar en mi computador, yo podría igual abrir la página web, abrir mi cuenta, que no es tan chévere la interfase de aquí, ¿no? Obviamente es mucho más chévere la interfase acá. Pero aquí ustedes también pueden trabajar en su equipo. ¿Listo? Para lo único, para lo que sí es obligatorio tener el software y tener el complemento bien puesto, es para ya el momento de insertar las referencias. Pero pues esto es tarea de una persona, porque esto sí no se puede hacer sobre un documento colaborativo, esto se debe hacer directamente en el Word. Bueno, tranquila, Helen, no te preocupes, que por aquí también estaba lloviendo terrible, parecía que se iba a caer el cielo, no te preocupes. Bueno, entonces ya terminamos, ¿cierto? Terminamos nuestro artículo, nos quedó muy bien hecho. Entonces al final vamos a decir referencias o bibliografía, cualquiera de las dos. Pero voy a poner otras referencias como para que aparezcan más cosas. Igual como lo hicimos la vez pasada, entonces yo me voy a inventar unas referencias ahí. De pronto esta oración que yo estoy diciendo, chicos, puede necesitar varias referencias. ¿Cómo podría ser eso? Entonces, podemos decir, para el año 2020, la afectación en el sector avícola fue total en Colombia, con unas pérdidas a los 15 mil de pesos y la muerte de, yo qué sé, 50 millones de aves. Entonces, claro, de un lugar, de un artículo, yo saqué que eran 15 mil millones de pesos de pérdidas y de otro artículo yo saqué que eran 50 millones de aves las que se habían muerto. Entonces, son dos referencias en esa misma oración. Entonces, por ejemplo, vamos a poner la primera, que era esta, de ahí saqué lo de los 15 mil millones, y de esta otra referencia saqué lo de los 50 millones de muertos. ¿Listo? Entonces, en una oración yo perfectamente puedo tener dos referencias. ¿Listo? Ahora sí, ya terminé mi artículo. Entonces, lo único que tengo que hacer es darle aquí donde dice insertar bibliografía. Y él inmediatamente me trae absolutamente toda la información, ¿no? Que resulta y pasa y acontece que me cansé de trabajar en APA. Y voy a publicar en Nature, en una revista que es la revista más famosa del mundo. Entonces simplemente le doy clic y miren, él cambia las referencias, cambia el estilo de referenciación para ajustarse con la revista. No, pero ya no quiero Nature, ahora quiero IEEE, o mejor para ustedes, la American Medical Association. ¿Ve? Entonces, la gran ventaja, otra de las grandes ventajas que tiene Mendeley es que él, digamos que ya se sabe cuáles son las características de cada uno de los estilos de referenciación y nos ayuda a ajustar el documento en segundos, para que yo invierta mi tiempo en lo que es realmente importante, que es escribir el documento, y no esté gastando el tiempo haciendo esto, que eso es pura y física carpintería. ¿Listo, chicos? ¿Quedó claro este tema? Sí, profe. Listo, mis chicos. Yo no estoy muy segura, yo ya les había subido esta información, ¿verdad? Yo ya les había subido la guía de referenciación, no se las he subido. Listo, entonces yo qué les voy a subir acá al aula para que lo tengan, digamos, en cuenta. Les voy a subir un tutorial de Mendeley, en donde ese tutorial que ellos mismos crearon, ¿no? Entonces, vengan, se los muestro de una vez. Eso está aquí. Entonces, el tutorial de Mendeley, pues, lo crearon ellos mismos. Así que, pues, ahí están las respuestas, ¿no? O sea, aquí, de hecho, podríamos mirar de pronto si hay alguna explicación a lo que le pasó a Karen, por ejemplo. Y, pero, pues, realmente no me van a decir algo muy diferente a lo que ya les conté. Mendeley es súper sencillo, de verdad, es súper simple. No tiene
tiene mucho misterio, y para lo que ustedes van a utilizar es suficiente con esto que vimos acá, porque pues no tenemos que hacer cosas muy distintas. Ah, mentira, se me olvidó mostrarles algo interesante. Algo que a mí me fascina, pero de verdad me encanta de Mendeley, es lo siguiente. Digamos que yo estoy leyendo este artículo y me parece que esto que está aquí es como la cosa más genial jamás. Esto explica una pregunta que yo tenía hace un montón de tiempo. Entonces lo puedo subrayar. Puedo cambiar el color porque es que resulta que una cosa es lo que me sirve para fisiología y otra cosa es lo que me sirve para anatomía. Entonces, claro, miren, puedo empezar a subrayar con colores. Puedo empezar a poner notas. Entonces acá le puedo decir a mis compañeros, ojo, esta es la respuesta de anatomía. Entonces mis compañeros van a ver mis comentarios. O cuando yo misma vuelva a leer este artículo un mes más tarde, porque es que resulta que tengo que exponer este tema otra vez, yo simplemente vengo y ya no me tengo que leer todo el artículo. ¿Saben yo qué hacía? Me leía solamente lo que había subrayado antes de estudiar o estudiando para la sustentación, por ejemplo. Entonces, claro, yo en algún momento me lo leí completo para escribir ese pedazo del artículo, pero ya para estudiar para la sustentación yo solamente me leo lo que voy subrayando y los comentarios. ¿Listo? Entonces, esto me parece genial y esto se puede ver también desde la página web o también se puede ver desde el celular. ¿Listo? Entonces, eso me parece a mí de verdad interesante. Y si trabajan en colaboración en el grupo, pues todos van a poder ver lo que están resaltando sus amigos. ¿Listo, chicos? Entonces yo ahorita, apenas terminemos la clase, les subo este tutorial para que lo tengan presente. Y pues chicos, la idea es que entonces esos errores y esos detalles que nos han corregido en las entregas anteriores, pues ya no tendrían por qué estar en la última entrega. Recuerden lo que les dijo el doctor Sánchez, por favor. No solamente referencien las figuras, la mayoría de ustedes ya interiorizó eso de que hay que referenciar las figuras, pero muchos no están referenciando el texto. Y estas cosas que yo digo necesito estar referenciadas. Acuérdense lo que explicamos la semana pasada. Una cosa es una verdad común, por así decirlo. Entonces, si yo digo, las aves de corral más ampliamente utilizadas en Colombia son las gallinas. Pues sí, eso no tengo que demostrarlo, es una verdad conocida. Pero si yo voy a decir cuántas aves hay o cuántos se murieron, eso tiene que ser una referencia. Aquí, sin entrar en ánimos de nada, nosotros aquí tenemos que ser científicos y no políticos, chicos. En esto sí, porque si ustedes se dan cuenta, el 99.99 de los políticos simplemente dicen las cosas sin un sustento. Entonces, es que nos volvieron como esto, nos van a volver como lo otro, y dicen un montón de cosas sin mostrar la fuente. Y nosotros no podemos caer en ese error en la ciencia. Tenemos, si yo digo algo, si yo digo que el pH del estómago es tanto, tengo que mostrar la referencia del estudio en donde efectivamente abrieron el estómago y le midieron el pH. ¿Listo? Entonces, muchachos, esto solo se aprende usándolo. Si tienen alguna duda, por favor, pues no duden en preguntarme. Pero porfa, que la duda no sea, profe, es que yo no le puse cuidado a su clase, entonces vengo a que su merced me vuelva a dictar otra vez el tutorial completo. No, que la duda sea, profe, mire, yo estoy acá intentando y tengo un error con esto, o no sé cómo crear esta referencia, eso es diferente. ¿Listo, chicos? Entonces, yo veo y entiendo que muchos están teniendo problemas con el internet, igual aquí, a mí hoy no me ha pasado, pero ayer sí se me cayó el internet en dos momentos del día, supongo pues que igual obviamente con las lluvias y además pues con todo lo que está pasando, eso es pues normal que ocurra, entonces no se preocupen, afortunadamente por eso tenemos pues también la grabación y eso nos facilita mucho las cosas. Y como les dije, pues digamos una decisión personal mía fue que esta semana no saco notas y tampoco llamo lista. Entonces esta semana no se preocupen por eso de la asistencia ni porque vaya a sacar notas, por lo menos yo. ¿Listo? Esa es una, pues digamos como una manera también de asumir esta situación que me parece medianamente, no sé, ecuánime. ¿Listo?
Bueno, chicos, entonces, si no hay ninguna duda con Mendeley, ¿les parece si empezamos a trabajar en nuestro tema del tercer corte o hay alguna pregunta que se les haya quedado por ahí guardada? Entonces espero que eso quiere decir que todo está claro. Listo, chicos. Entonces vamos a empezar hablando. Como ustedes saben, lo que vamos a ver en este último corte es ¿qué? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué vamos a ver en este último corte? ¿Cuál es el último tema que tenemos pendiente para acabar este tercer semestre en Morfo? ¿Cuál es el último sistema que les hace falta ver? Y bueno, profe... Endocrino y reproductivo. ¿Y qué más? Y reproductivo, muy bien. Entonces, por supuesto, desde bioquímica lo que vamos a estar viendo son esas sustancias químicas que van a viajar a través del cuerpo del animal y que van a enviar señales o que van a generar respuestas asociadas con el funcionamiento normal del sistema endocrino y del sistema reproductivo. Entonces, en particular, desde que nosotros estábamos por allá en primer semestre, hace más de un año cuando ya nos conocimos, estábamos hablando que había un montón de proteínas, por ejemplo, que tenían funciones hormonales, ¿se acuerdan? Entonces, cuando explicamos hormonas, simplemente dijimos, son proteínas que tienen funciones de control o de regulación de los procesos biológicos, como por ejemplo, regulación del metabolismo. En esa definición inicial hay problemas y hay un montón de inconsistencias, porque yo recuerdo que en esa definición inicial parecería que todas las hormonas son proteínas. Lo que vamos a ver en esta primera parte de este corte es un montón de hormonas importantes para la regulación metabólica del animal, que sería el sistema endocrino. Y en la segunda parte de este corte vamos a ver otro montón de hormonas, pero que esta vez van a encargarse de la regulación del proceso reproductivo animal. Lo primero que tenemos que borrar de nuestra cabeza es que todas las hormonas son proteínas, porque no es cierto. De hecho, voy a empezar por las hormonas que no son proteínas, es decir, hormonas que, por ejemplo, son derivadas del colesterol. Entonces, vamos a ampliar esa definición. Y vamos a decir que las hormonas son sustancias bioquímicas que van a tener funciones de regulación y control en el organismo del animal. Entonces les repito, las hormonas son sustancias bioquímicas que van a tener funciones en la regulación y el control metabólico del animal. Bueno, entonces vamos a empezar precisamente por las que son derivadas del colesterol. Entonces, lo primero que necesito que recordemos es qué es eso de las reacciones redox o las reacciones de óxido-reducción. Cuando nosotros lo vimos en primer semestre, decíamos que las reacciones redox se caracterizaban por el movimiento de algo, chicos. Pero, ¿qué era lo que se movía? O sea, alguien ganaba y alguien perdía. ¿Ustedes se acuerdan qué es eso que se mueve o qué es eso lo que alguien gana y lo que el otro pierde? ¿Hidrógeno? Sí, electrones, muy bien. O sea, primerísimo eran los electrones. Lo que pasa es que después dijimos que nos quedaba difícil ver los electrones y entonces, muy bien, te me adelantaste una diapositiva, dijimos que mejor lo veíamos con los hidrógenos. Pero realmente lo que se mueven son los electrones. Entonces decíamos, ¿ustedes se acuerdan, chicos, cuál es la carga de un electrón? ¿Eso es positivo o es negativo? Negativo. Negativa. La carga es negativa, muy bien. Entonces, como la carga del electrón es negativa, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? El magnesio tenía un estado de oxidación de cero, igual que el cloro. Cuando yo tengo un átomo solito, neutro, el estado de oxidación siempre es cero. Entonces, miremos qué le pasa al magnesio. El magnesio pasa de ser cero a ser más 2. ¿Cómo así que tengo dos cargas positivas?
¿qué pasó? ¿Será que gané electrones o será que perdí electrones? ¿Qué creen ustedes? Observen la carga de los electrones. ¿Cómo hago para pasar de 0 a más 2? ¿Ganando electrones o perdiendo electrones? Ganando, ¿no, profe? ¿Perdiendo? Perdiendo, compañero. Haz de cuenta que estos son deudas. Y si yo ya no tengo deudas, pues ahora estoy en positivo. ¿Sí me hago entender? Entonces, el magnesio perdió 2 electrones. Y por eso pasó de carga 0 a una carga más 2. Ahora miremos qué le pasó al cloro. El cloro estaba en 0, pero ahora está en menos 1. Ah, pero es que hay 2 cloros. Ah, ok. O sea, menos 1 de un lado y menos 1 del otro, o sea, menos 2. Para pasar de 0 a menos 2, necesariamente fue porque ganó 2 electrones. ¿Listo? Entonces, algo súper interesante de las reacciones redox, además de que es el movimiento de electrones, es que aquí sin nada se puede perder. O sea, esto no es como el, no sé, el presupuesto público, ¿sí o no? Aquí sí, si llegaron 2 electrones, salieron 2 electrones. Aquí no se nos puede estar perdiendo el dinero por ningún lado. Entonces, en las reacciones inorgánicas sencillas como estas, pues es fácil entender quién gana y quién pierde los electrones. Pero entonces, Karen nos decía, ok, cuando yo ya tengo una reacción con unas moléculas bioquímicas, ya la cosa se me complica. Ahí ya yo no puedo simplemente empezar a analizar átomo por átomo porque me pasaría toda la vida. Y eso que aquí estamos viendo una sustancia pequeñita, ¿cómo es que se llama esta molécula? ¿Alguien me recuerda, por favor? ¿Glucosa? La glucosa, muy bien. Y eso que apenas estamos viendo la glucosa, imagínense que yo tuviera una proteína gigantesca, ¿no? Eso sería realmente imposible de entender. Entonces, en la bioquímica nosotros habíamos aprendido como una regla, ¿cierto? Como una serie de reglas que nos permitían saber quién se estaba oxidando y quién se estaba reduciendo. Ah, es que acá se me olvidó poner los nombres, perdón. Entonces, acuérdense, chicos. El que pierde los electrones, que sería el que está arriba, en este caso porque perdió 2 electrones, es el que se oxida. Acuérdense, siempre el que pierda los electrones. Y el que gane los electrones es el que se reduce. Suena chistoso, ¿cierto? Pues porque no tiene mucho sentido. ¿Cómo así que si yo gano me reduzco? Pero sí tiene sentido porque acuérdense que los electrones tienen carga negativa. Entonces, ganar electrones implica que se me disminuya el estado de oxidación. Bueno, entonces cuando tenemos ya una molécula orgánica, cuando ya no es todo tan sencillo como en la primera reacción, lo que vamos a ver son los átomos de hidrógeno y los de oxígeno, para poder saber quién se oxida y quién se reduce. Entonces, lo que nos dicen es lo siguiente, el que gane hidrógenos, o que pierda oxígenos, puede ser cualquiera de las dos o las dos, es el que se reduce. Entonces miren qué le pasó al oxígeno. El oxígeno estaba solo en el mundo y ahora le dio por unirse con el hidrógeno. O sea que el oxígeno ganó hidrógenos. Si yo gano hidrógenos, quiere decir que me reduje. Entonces el oxígeno se reduce. Y la segunda regla, lo que nos dice es, ok, si yo pierdo hidrógenos, o si por el contrario yo gano oxígenos, me estoy oxidando. Entonces miremos esta, miremos el carbono. El carbono venía con hidrógenos y con oxígeno, formando la glucosa. Pero ahora el carbono solo tiene oxígenos, o sea que el carbono perdió hidrógenos. Cuando el carbono pierde hidrógenos, entonces decimos que se oxida. Y esto es lo que ustedes aprendieron conmigo en primer semestre cuando hablábamos de glucólisis, por ejemplo, luego cuando hablábamos de la beta-oxidación, si lo recuerdan. Entonces lo que nosotros decíamos es que efectivamente los metabolitos, como por ejemplo la glucosa, se van a oxidar, es decir, van a perder electrones, mientras que el oxígeno en este caso se va a reducir. Bueno, ¿estamos todos de acuerdo hasta acá, chicos? Esto es un repaso de primer semestre. ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí?
Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ya con eso claro, estamos, digamos, en sintonía, listos para empezar a hablar del colesterol y sus derivados. Ya vamos a ver por qué fue que tenía que traer a colación el tema de óxido reducido. Entonces, el colesterol y todos sus derivados hacen parte de un gran grupo de sustancias químicas que se llaman los isoprenoides. Los isoprenoides, ustedes los van a utilizar un montón, de pronto ya lo están utilizando ahorita en nutrición, porque los isoprenoides, dentro de los isoprenoides hay un montón de metabolitos secundarios que pueden ser de interés, por ejemplo, para la producción bovina. Así que esto es importante para nosotros. Y aún, digamos, adicional a ese interés por nuestra profesión, resulta que hay muchos isoprenoides que pueden ser de interés también para la salud humana. Bueno, entonces hay muchos medicamentos que nosotros consumimos y que están hechos a partir de isoprenoides, además de pues, que lo necesitemos para nuestra carrera. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Resulta que dentro de los isoprenoides van a sobresalir el colesterol y todos sus derivados. ¿El colesterol qué es? El colesterol es un lípido. Estamos completamente de acuerdo con eso. Ustedes ya saben que los lípidos pues, van a tener una gran cantidad de funciones y habíamos visto en primer semestre también que los lípidos hacían parte fundamental de la membrana celular, ¿lo recuerdan? Nosotros decíamos lo siguiente y decíamos que el colesterol iba a estar en todas las membranas celulares animales. Entonces, que no importa si yo me estoy comiendo un cerdito bien grasoso, porque es el gordito del cerdo, o si yo me estoy comiendo una pechuga de pavo súper ultra magra, por supuesto, entonces esa carne, esa proteína animal va a tener membrana celular y por supuesto va a tener colesterol. Eso es algo absolutamente inevitable. ¿Cómo se forma el colesterol entonces? Se forma por la unión o por la condensación de varias moléculas de isopreno. ¿Qué es el isopreno? El isopreno es una molécula que está hecha por 5 carbonos. Entonces aquí vemos que dice 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Es realmente una molécula súper pequeña y se van a ir uniendo uno al lado del otro para ir formando diferentes tipos de isoprenoides. Los isoprenoides, entonces vamos a encontrar el colesterol con todos sus amigos, ya vamos a ver quiénes son, las hormonas esteroideas, que es lo que nos va a ocupar ahorita en este corte, los ácidos biliares, que nosotros ya vimos su utilidad en el primer corte de este semestre. También resulta que aparecen varias vitaminas que son liposolubles y los fitoles, como por ejemplo la clorofila. Entonces, miren que isoprenoides hay muchísimos. Entonces, vamos a centrarnos en un grupo de isoprenoides que se llaman los esteroles. En la familia de los esteroles hay una característica común para todos y es la aparición de 4 anillos. El A, el B, el C y el D. Miren que esa estructura es la misma. Puede que en los anillos haya diferencias. Sí, miren, si ustedes se dan cuenta, aquí hay solo un doble enlace, mientras que aquí hay 2. Pero a lo que yo me refiero con que se mantiene la estructura es que los 3 tienen los 4 anillos. Vamos a tener el colesterol, el ergosterol y el citosterol. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué lugar los encontramos? Entonces, el colesterol los encontramos en todas las células animales. El ergosterol los encontramos en todas las células de los hongos, ya sean microscópicos o macroscópicos. Y el citosterol los encontramos en las células de las plantas o células vegetales. Entonces, si yo soy vegetariano estricto, o vegano estricto, mucho mejor, pues yo definitivamente puedo decir que mi dieta es libre de colesterol, ¿sí? Pero si yo como huevo, entonces no como animales, digamos, que hayan estado vivos, sino solamente como huevo, pues en el huevo, por supuesto que sí vamos a encontrar colesterol, porque pues finalmente el huevo, ¿qué es? Pues es una célula animal gigantesca, ¿verdad? Entonces, chicos, dependiendo del tipo de la alimentación de mi animal, pues va a recibir una u
otra fuente de esteroles, pero pues siempre va a recibir alguna fuente de esteroles en su dieta alimenticia. Aquí entonces ya vamos a concentrarnos únicamente en el colesterol, pues porque es el que está en las membranas de las células que más nos interesa. Entonces, de nuevo, vamos a ver que tiene los cuatro anillos y en la parte inferior entonces va a tener una cadena de carbonos que se descuelga o que se desprende del último de los anillos. ¿Listo? Adicionalmente, vemos que tiene por aquí un grupo OH. Ya con ustedes habíamos hablado antes y decíamos, ok, esta molécula, todo este pedazo de aquí, todo esto, va a ser apolar. Porque miren que son un montón de carbonos, o sea, ahí no hay nada que hacer. Este pedacito, esta cabecita aquí diminuta, va a intentar ser polar. Pero ¿cuál va a ser el resultado neto o el resultado general? El resultado neto, pues es que definitivamente yo no voy a ser capaz con esta cabecita de arrastrar todo el montón de la molécula. Entonces, en general, el colesterol va a ser apolar. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Pregunta, ¿en la sangre de los animales, en la sangre de sus pacientes, se va a transportar colesterol o no? ¿Qué creen ustedes? O sea, en el examen sanguíneo que ustedes le hagan a sus pacientes, ¿será importante que en la bioquímica sanguínea se incluya una revisión de colesterol o eso por ahí no viaja? Sí, profe, sí es importante. Claro, por supuesto. Pero entonces, ¿cómo rayos va a ser el colesterol que termina siendo una molécula neta apolar para viajar en el suero sanguíneo si resulta que el suero es básicamente agua? Para que eso pueda ocurrir, al igual que nos pasa con el oxígeno, al igual que nos pasa con el calcio, vamos a necesitar de una proteína transportadora que me permita moverme a través de la sangre. Entonces, resulta que tenemos dos tipos de transportadoras, digamos que se forman dos complejos. Una que se llama el HDL o lipoproteína de alta densidad, y otra que se llama el LDL o lipoproteína de baja densidad. La HDL, chicos, la de alta densidad, es la buena. Ese es el colesterol que nuestros papás y nuestros abuelitos nos dicen que es el colesterol bueno, porque resulta que ese HDL viaja rápidamente hacia el hígado, en donde el colesterol, en donde entrega el colesterol y va a ser metabolizado en cualquiera de las rutas normales que tiene nuestro cuerpo. ¿Qué sucede con el LDL o el de baja densidad? El LDL se va a quedar durante más tiempo en el torrente sanguíneo. No se va a ir al hígado, no se va a dirigir. Y en este sentido va a empezar a tener problemas al incrementar, por ejemplo, el riesgo de accidente cardíaco por acumulación de grasa en las arterias, por ejemplo, del corazón. ¿Listo? Entonces vamos a ir disminuyendo la luz, disminuyendo el espacio que tiene la sangre para pasar y podríamos terminar en consecuencias tan graves como por ejemplo un infarto al miocardio. ¿Listo? Por supuesto, ya con ustedes habíamos hablado el semestre pasado que esas enfermedades cardíacas son muchísimo más recurrentes en los humanos que en cualquier otra especie animal por dos razones. La primera, por nuestro pésimo estilo de vida. Entonces cada vez comemos peor y cada vez hacemos menos actividad física. Y además, porque genéticamente estamos más predispuestos, ¿no? Versus cualquier otra especie de animales. Pero igual es importante que mantengan unos niveles de colesterol adecuados. Entonces, del colesterol se van a desprender o se van a derivar mejor diferentes sustancias de gran importancia para el desarrollo del animal. Unos que tratamos al comienzo del semestre son los ácidos biliares o las sales biliares. Entonces, lo primero que quiero que ustedes, por favor, me ayuden a identificar, chicos. Entre la molécula de arriba, que es el colesterol, y la molécula de abajo, que se llama el ácido cólico, es decir, es uno de los ácidos biliares. ¿Cuál de esas dos moléculas es más polar? ¿La que está arriba o la que está abajo? ¿Quién será más polar, chicos?
¿El colesterol o el ácido fólico? El ácido fólico. El ácido fólico, ¿y cómo supiste que era más polar? ¿Por los OH? Muy bien, excelente. Entonces recuerden que donde haya esos elementos tan electronegativos como el oxígeno, y sobre todo esa relación entre el oxígeno y el hidrógeno, porque es uno bien abusivo y otro bien bobito que se deja. Entonces esos lugares en donde hay esa combinación entre elementos muy electronegativos con elementos bien electropositivos, ahí entonces se va a dar la polaridad de la molécula. Entonces, claro, como este es más polar, el ácido cólico, podemos empezar a asumir cosas como que se disuelve mejor en el agua. ¿Listo? Eso es algo que de una vez podemos empezar a extrapolar. ¿Cuál es la función de los ácidos biliares? A ver si alguien se acuerda de lo que nosotros vimos en el primer corte. Les voy a dar una pista. Los ácidos biliares se producen en el hígado, se almacenan en la vesícula biliar, en las especies que cuentan con vesícula biliar. Y estos ácidos biliares se tienen que secretar en el intestino, en la primera parte del intestino. ¿Para qué razón yo los necesito? ¿Por qué un animal necesita producir ácidos biliares? Porque cuando vienen del estómago llegan con otro tipo de acidez, profe, y lo que hacen estos ácidos es como ponerlos al corriente con la parte del intestino, ¿no? No, ese es el bicarbonato, niña. Acuérdate que es el bicarbonato que se produce en el páncreas que neutraliza el ácido que viene del estómago para no dañar el intestino y para permitir que la digestión intestinal pueda realizarse. Entonces, esa función del ajuste del pH lo hace es el bicarbonato que se produce en el páncreas. Pero ¿para qué es que yo necesito los ácidos biliares? ¿Para qué es que sirve la bilis? Profe, ¿no prepara los ácidos, los ácidos grasos para su metabolismo? Ok, muy bien. Entonces por ahí va la cosa. Pero tenemos que desarrollar más esa idea. Entonces, imagínense que yo tengo en un sartén tengo un montón de agua, ¿cierto? Esa agua se va a llamar saliva, esa agua se va a llamar secreciones gástricas, porque ya todos ustedes y yo sabemos que la mucosa, la saliva, las secreciones gástricas son agua con un montón de cosas, ¿listo? Que tenemos ácido clorhídrico, que tenemos mucinas, pues sí, pero eso es agua con cosas. Y resulta que yo me acabo de comer un aguacate. Y en el aguacate hay un montón de grasa, ¿verdad? ¿Cómo se ve la grasa cuando yo la pongo cerca al agua o cuando yo la pongo con el agua? Ya sabemos que la grasa no le gusta el agua, ¿no? Entonces va a estar así. Todo el montón de grasita que estaba en el aguacate va a querer estar lo más alejada posible del agua. Entonces se va a formar como una bolita de grasa. Y eso nosotros lo vemos en la cocina, ¿cierto? Cuando mezclamos agua con aceite y vemos que el aceite intenta casi que ni tocarse con el agua. Mientras esto esté ocurriendo, es imposible metabolizar estos lípidos. Entonces, la función de los ácidos biliares, ¿cuál es? Servir de puente, servir de intermediario. Entonces, digamos, si los ácidos biliares son verdes, supongamos, lo que van a hacer los ácidos biliares es meterse por aquí para empezar a separar. Esto literal se llama divide y reinarás. Entonces, ¿cómo así? Así ellos recibieron una bolita de grasa completa. Después de que ya yo he utilizado los ácidos biliares, sigo estando en un mar de agua y voy a encontrar pequeños grupitos, muy chiquititos, de grasa. Entonces, los ácidos biliares no han metabolizado nada. Ese es un error que a veces cometemos. Decimos que los ácidos biliares son los que metabolizan o que rompen las grasas. No. Ellos lo único que hacen es que emulsifican. ¿Y qué es emulsificar? Mezclar. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han hecho una mayonesa? En la casa, ¿o han visto cómo se hace una mayonesa? Entonces, esa es una emulsión. Es tener un montón de aceite con un poquito de agua y con un huevo. Entonces, cuando empezamos a batirla,
vemos que empieza a incorporarse el agua con el aceite. Algo que era imposible porque es que el agua y el aceite se odian. Pero gracias a un emulsificante, que en este caso son los ácidos biliares, entonces estos ácidos biliares se ubican aquí e impiden que la grasa vuelva a juntarse. Mantienen los grupitos de grasa separadas. Y una vez ya hemos dividido, entonces ahí sí entran las lipasas. Si yo les pregunto cuál es la función de una lipasa, ¿ustedes qué me dirían, chicos? Pues, profe, la enzima encargada pues, de ayudar a descomponer los lípidos. Ah, muy bien. Entonces, ahí sí entra la lipasa. Ella sí hace la metabolización y la ruptura de las grasas. Pero los ácidos biliares lo que hacen es la emulsificación previa a. Entonces, primero tiene que ocurrir la emulsificación y luego sí ocurre la acción de las lipasas. ¿Quedó claro este pedacito, chicos? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, espero que sí. Entonces, aquí tenemos un poquito acerca de la síntesis de esos ácidos grasos, de estos ácidos biliares, o también se les conoce como sales biliares. ¿Por qué pueden llamarse ácidos o sales? Porque acuérdense que bajo condiciones fisiológicas, los ácidos pierden su protón, entonces se convierten en una sal. Bueno, partimos del colesterol y lo primero que tenemos que hacer es empezar a poner hidroxilos, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, lo que veíamos es que en el colesterol solamente teníamos un hidroxilo, mientras que en los ácidos grasos tenemos varios hidroxilos. Entonces, miren acá, hay 1, 2 y 3 en el ácido cólico, lo mismo en el ácido taurocolato, glicolato y trihidroxiprostanoato. ¿Listo? Entonces en todos los ácidos biliares vamos a tener varios hidroxilos. Eso ya dijimos que entonces iba inmediatamente a incrementar la solubilidad de este tipo de moléculas. Ahora, ese era el primer grupo o el primer gran derivado que nosotros vamos a poder tener a partir del colesterol, pero por supuesto, pues no es el único. ¿Qué otros derivados vamos a poder tener que son de gran importancia para nosotros? Las hormonas esteroides, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a ver, chicos, o lo que vamos a alcanzar a ver el día de hoy, son los diferentes tipos de las hormonas esteroides y vamos a reconocer cuáles son más o menos sus funciones generales y el nombre, digamos, de su representante más común. Ya para la próxima clase vamos a dejar entonces los procesos de síntesis para la obtención de estas hormonas. Bueno, entonces, el primer gran grupo de las hormonas de las que vamos a hablar se llaman los progestágenos. Dentro de los progestágenos, la hormona que nosotros reconocemos más comúnmente se llama progesterona. ¿Alguien me puede decir cómo para qué sirve la progesterona o en dónde han escuchado hablar de la progesterona, chicos? En los óvulos, profe, en los ovarios. En los ovarios, entonces tiene como algo que ver con la reproducción femenina y hay algún momento en particular, digamos como de los ciclos de vida de las hembras de las especies, en donde la progesterona tenga una acción más importante. En el embarazo. Durante el embarazo, muy bien. Entonces la progesterona es la responsable del mantenimiento y del éxito del embarazo. Entonces, por ejemplo, un desorden en los niveles de progesterona podría terminar, por ejemplo, en pérdidas de los fetos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí vemos la molécula. Empecemos a entender un poquito cómo es esto. Acuérdense que viene el colesterol, ¿no? Se supone que toda esta clase es hablando de lo que viene el colesterol. Entonces, contemos. Efectivamente, tengo A, B, C y D. Entonces, efectivamente, tengo los 4 anillos de los que habíamos hablado. ¿Notan alguna diferencia? Voy a mostrarles rápidamente la molécula del colesterol. Mírenla, es la que está arriba.
observan una diferencia con respecto a la progesterona? ¿Observan algo diferente? ¿Un doble enlace? Hay como dobles enlaces. Miren la molécula, digamos, desde más general. De pronto no miren detalles tan pequeñitos. Otra vez, miren la progesterona y miren el colesterol. ¿Qué le falta a la progesterona de lo que tiene el colesterol? Una pista, miren como la cadena de carbonos. No, no les creo. Vean esto, chicos. La longitud de esa cadena con la que cuenta el colesterol y que es completamente ausente aquí. No solamente en la progesterona, sino miren que en general en las hormonas esteroideas, lo primero es como perder esa colita, ¿no? Eso lo vamos a ver en la otra clase, no se preocupen. Pero entonces ya eso hace que yo visualmente diferencia muy rápido. Uy, una cosa es un ácido biliar, que miren, sí tiene la colita y tiene un montón de OHs. Una cosa es el colesterol, que tiene la colita y tiene solo un OH. Y otra cosa son las hormonas esteroideas, que mantienen los cuatro anillos, pero que ya no tienen la colita. Esos son temas muy importantes. Listo, que aprendamos a reconocer. Adicionalmente, vamos a tener los glucocorticoides. Este grupo de hormonas van a ser realmente importantes porque tienen dos funciones relevantes. La primera es que va a promover la síntesis de glucosa en el hígado. Síntesis de glucosa, por ejemplo, si ustedes lo recuerdan a través de la gluconeogénesis, a través de esa ruta metabólica que nosotros veíamos que se puede seguir en el hígado, y gracias a la cual yo voy a producir glucosa, por ejemplo, a partir del lactato. O también yo puedo producir más glucosa a través de la ruptura del glucógeno. Entonces, en general, los glucocorticoides me van a ayudar a promover la producción de glucosa en el hígado. ¿Listo? Pero tienen una segunda función súper importante, y es que van a suprimir las reacciones o las cadenas inflamatorias. Entonces, chicos, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de eso, de los corticoides, cuando estamos hablando de enfermedades inflamatorias. Entonces, no sé, supongamos que a ustedes les llega un paciente a la clínica que aparentemente, no sé, no tuvo ningún golpe, supongamos que es un perro, aparentemente no tuvo ningún golpe, pero de un momento a otro está postrado, empieza a arrastrarse porque no puede mover las extremidades inferiores, no controla esfínteres, no puede levantar la cola, pero no se le ve una herida externa, pero los exámenes neuronales salen bien, entonces puede ser que el daño esté, por ejemplo, en la médula, ¿cierto? Que en algún momento haya una compresión de la médula y que eso haga que el perro esté, pues, perdiendo la movilidad en sus extremidades posteriores y que no pueda ni siquiera controlar esfínteres ni mover la cola. Obviamente tendrían que hacer ustedes un montón de estudios, sacar radiografías, sacar una resonancia, pero lo primero que hay que pensar es que sí, que efectivamente podría estar inflamado algo en la médula y que esté comprimiéndola. Un tratamiento típico, por lo menos para intentar disminuir la inflamación y ver mejor algo en los exámenes, es incluir corticoides. ¿Estamos de acuerdo? Un corticoide súper conocido por todos ustedes, por ejemplo, puede ser la prednisona. ¿Listo? Entonces, miren que este tipo de moléculas, los glucocorticoides, son producidos, son hormonas producidas naturalmente por los animales, pero adicionalmente se han convertido en fármacos, en formulaciones farmacológicas muy utilizadas para el tratamiento de diferentes patologías, tanto veterinarias como humanas. Aquí el ejemplo más importante es el cortisol, que es el que tenemos acá. Entonces ya sabemos, el cortisol va a tener tanto la función de promover la síntesis de glucosa en el hígado como de suprimir o detener esas reacciones de la cadena inflamatoria. Luego vamos a hablar de los mineralocorticoides. Entonces, los mineralocorticoides tienen como función hacer la regulación del balance de los iones en el cuerpo del animal.
Entonces, ¿cómo puedo yo balancear los iones en el cuerpo del animal, chicos? Ustedes que acabaron de ver sistema excretor. ¿Cómo puedo yo balancear los iones que se quedan o que salen del cuerpo del animal? ¿A través del control de qué órgano, chicos? ¿Por medio de los riñones? Exactamente, muy bien. Entonces ahí el mineralocorticoide más importante es la aldosterona, que va a tener funciones en controlar la excreción, por ejemplo, de estos iones, y también va a modificar la presión arterial. Entonces, acá tenemos la molécula de la aldosterona, miren otra vez, sigue teniendo la misma estructura, digamos, como básica, una colita cortica, todo eso. Y luego vienen las que ustedes más conocen, porque es de las que más nos hablan siempre, entonces son las hormonas esteroideas responsables del desarrollo del fenotipo y de las características sexuales de ambos sexos. Entonces tenemos los estrógenos y tenemos los andrógenos. Una pregunta, ¿las hembras tienen solo estrógenos y los machos tienen solo andrógenos? ¿O esto es una combinación entre ambos grupos? ¿Qué piensan ustedes, chicos? Es una combinación. Es una combinación. Entonces resulta, si por ejemplo las hembras solamente tuvieran estrógenos, no podrían tener pelo, por ejemplo. Y si los machos solamente tuvieran andrógenos, entonces no podrían tener ninguna parte del cuerpo libre de vello. Es necesario mantener una combinación, una regulación de los dos. Lo que sucede es que, por supuesto, la producción se va a ver, digamos, como beneficiada por cada una de ellas al momento, pues, de hacer la decisión de cuál va a ser el sexo del animal. Entonces, dentro de los estrógenos hay varios, pero, pues, digamos, como la molécula que más vamos a hablar es el estradiol, otra vez, entonces tiene sus tres, sus cuatro anillos. Y en los andrógenos, pues vamos a hablar de la testosterona, que tiene igual una estructura muy similar a la del estradiol. Entonces, chicos, estas son las moléculas que nosotros vamos a ver. Vamos a ver que la pregnenolona, a pesar de que aparece aquí, la pregnenolona no es una hormona, es el primer paso para poder empezar a sintetizar las hormonas. Pero pues todas las demás que están acá en esta diapositiva sí son hormonas. Esta no es hormona, es el intermediario inicial por el que todos tenemos que pasar para poder iniciar la síntesis de las hormonas esteroides. Entonces vamos a aprender cómo se sintetizan, vamos a hablar acerca de la adición de los grupos OH, y por eso es que tuvimos que recordar el tema de las reacciones redox, porque es importante para poder entender cómo se van adicionando los OHs, por ejemplo, para la formación de los ácidos biliares. ¿Listo? Entonces, chicos, eso lo terminamos de ver la próxima clase. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o está todo listo? Listo, Laura, perfecto. Bueno, chicos, entonces, yo no sé, pues yo quisiera leerles algo que creo que no les había leído a ustedes antes. Creo que yo nunca les había hecho una lectura que se llama Niños Bien, ¿cierto, chicos? Yo creo que nunca habíamos hecho esa lectura juntos, ¿verdad? No, profe. No, profe. Entonces, yo simplemente quiero que la leamos juntos y pues cada uno obviamente puede...